Les damos la más cordial bienvenida a Mirador Universitario, la barra de televisión educativa de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM. Y bueno, algo que consideramos muy importante en esta nueva imagen para el año 2006 es que usted conozca un poco más a fondo lo que es la educación a distancia, cuáles son las diversas tecnologías que se utilizan para llevar a un número cada vez mayor de usuarios esta modalidad educativa. Les recordamos que el sitio de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia es www.qaed.unam.mx, donde usted podrá encontrar mayor información sobre lo que implica la educación a distancia y la gran cantidad de actividades que en este rubro desarrolla la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ocasión damos paso a la segunda sesión de la serie que hemos venido trabajando conjuntamente la CUAED con la Facultad de Medicina y la cual se ha intitulado Historia de la Medicina y la Facultad de Medicina, en este caso, como parte de una serie más amplia intitulada 427 años formando médicos. Y bueno, se puede decir fácil, pero esto implica toda una tradición muy importante que pone a la UNAM una vez más a la vanguardia como punta de lanza, en este caso, de la formación profesional en la medicina. Así que para tratar el tema de hoy, que es un tema muy interesante, me parece que muy rico en cuanto a los avances, como surge, cómo ha sido la trayectoria de la Facultad de Medicina. El tema es Historia de la Medicina y de la Facultad. Y para ello me voy a permitir presentar a ustedes a las dos eminencias, profesores de muchos años ya de la Facultad de Medicina, que nos acompañan en esta ocasión. En primer lugar, me permito presentar al doctor Carlos Viesca Treviño, quien es jefe del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina, con sede en el Palacio de Medicina, uno de los realmente monumentos de los cuales nos podemos sentir muy orgullosos los mexicanos y ya parte del patrimonio nacional del Palacio de Medicina. Bienvenido, doctor Viesca. Muchas gracias y mucho gusto de estar con ustedes. Muchas gracias. Igualmente nos acompaña el doctor José Sanfilippo Iborras, coordinador de Enseñanza de Historia y Filosofía, también de la Facultad de Medicina, que bueno, viene muy bien a cuenta para hablar de este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y bueno, queremos aclararles a ustedes que además de insistirles en visitar la página de la CUAED para que usted se dé cuenta que el uso de la televisión, tal y como aquí se plantea en todas las series de Mirador Universitario, forman parte de una actividad más general que día a día lleva la CUAED para realizar distintas actividades académicas en el ámbito de la educación a distancia. Y decirle que si usted tiene alguna duda, comentario, algo que quiera compartir con respecto a esta serie, usted puede comunicarse a los teléfonos que estarán apareciendo en pantalla de la Facultad de Medicina en días hábiles. Y tenemos un par de obsequios para ustedes. Tenemos tres ejemplares de la revista Sexualidades. Voy a mostrar aquí a mi compañero de la cámara 1, en donde pues se abordan temas relacionados con esta área tan importante para ubicar e identificar desde un punto de vista integral a la salud y en donde participamos quienes formamos parte de el cuerpo docente del Diplomado en Sexualidad Humana de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Así que, bueno, puede usted comunicarse con nosotros para hacerse acreedor a estas revistas en días hábiles aquí, a los teléfonos de Mirador Universitario. Así que, bueno, vamos a entrar de lleno al tema que nos ocupa y vamos a presentar a ustedes cuál es el objetivo de este programa para que todos ustedes lo conozcan. Tenemos que en esta ocasión el objetivo de este programa es identificar cuáles son los momentos relevantes de la Facultad de Medicina a lo largo de 427 años.
muchas cosas que decir, muchas anécdotas que comentar, y esto es justamente lo que vamos a platicar con nuestros invitados. Así que le reiteramos comentarios en días hábiles a la Facultad de Medicina o desde luego a nuestra dirección de correo electrónico mirador@cuaed.unam.mx. Bueno, yo quiero comenzar en primer lugar preguntando al doctor Viesca, ¿cuál es el origen de la Facultad de Medicina? ¿Cómo surge nuestra Facultad de Medicina de la UNAM? Bueno, surge como todas las escuelas y facultades de una necesidad. Cuando se funda lo que iba a ser la Real y Pontificia Universidad de México, se abre en 1553, se comienzan a incorporar médicos. Médicos que venían de España fundamentalmente y que tenían sus títulos. Se toman. El primer claustro que abre la nueva universidad recibe a dos médicos, Juan de Alcázar y Pedro López. Y a partir de ahí empiezan a integrarse. Pero vamos teniendo una necesidad inmensa porque la población española y criolla va creciendo. Y cada vez se va limitando más el ejercicio de los médicos indígenas, que esto lleva 500 años en nuestro país y no se ha limitado, siguen funcionando y tienen una función social de primera magnitud, muy importante. Pero se considera que no son suficientes los médicos españoles que van llegando y que ya hay que formar médicos. Para la mitad de los años del 1570, podemos hablar de unos 6,000-7,000 españoles viviendo en Nueva España y no hay arriba de 20 médicos. Entonces se insiste y se plantea la necesidad de formar médicos en México y de formarlos a través de lo que entonces ya era Real y Pontificia Universidad. ¿Por qué sería importante, no lo estoy preguntando de la manera adecuada, ¿cómo se retoman de alguna manera los avances que sabemos y que siguen estando presentes en el Museo Nacional de Antropología, en fin, en nuestra propia historia, estos conocimientos que tuvieron la cultura prehispánica con respecto a la medicina, llegan a retomarse a la hora de hacer esta formalización, ya con esta idea más con la influencia española de lo que debía ser una universidad? Claro, sí, pero informalmente. Al origen se pensó hacer una universidad para indígenas, que iba a ser el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. Se dice, no hemos encontrado los documentos de que hubo cátedras de medicina ahí, pero sí estamos seguros de que había médicos indígenas que ejercían su medicina ahí. Ahora, ya en la parte española, el médico indígena no cuenta, pero su conocimiento sí. La naturaleza de Nueva España era diferente a la naturaleza en España. Las enfermedades tomaban un giro diferente, los recursos eran otros. Entonces, fundamentalmente, lo que se incorpora es qué plantas medicinales se pueden usar, pero de acuerdo a las ideas europeas. Y segundo, cómo evolucionan distinto las enfermedades en México y entonces en qué forma el médico las debe de abordar. Esto sí se incorpora. Lo demás se procura negar. Y vamos teniendo lo que algunos compañeros de Lozoya y Carlos Sola han planteado como una medicina invisible. ¿Una medicina invisible? ¿A qué se refiere esto? A la medicina indígena que sigue presente en México, aunque todos decían que no existía. Y que esto es un legado que me parece muy, muy importante. Muy importante. Yo no sé si de pronto, doctor Sanfilippo, pudiera complementar un poco esta idea. Y además yo le quiero preguntar, ¿cuáles son entonces, ya que se retoma de alguna manera esto que venía dándose a partir de la cultura prehispánica, ¿cuáles fueron las primeras cátedras ya formalmente en México? Retomando la parte esta de las plantas medicinales, hace 452 años, se escribe el primer libro de medicina mexicana. Y esto habla... ¿En qué año, doctor, el primer libro? 1552 se escribe el primer libro. 1552, ya el primer libro. Que es el conocido Códice de la Cruz Badiano, que su nombre ya es de Libellus Medicinalibus Indorum Nervis, librito de las plantas medicinales indígenas, quiere decir. Y aquí encontramos esta fusión de los conceptos europeos con las plantas medicinales mexicanas. Esto no se conoció importantemente este libro, sino ya hasta el siglo XX, pero nos da una idea de cómo se estaba manejando la medicina, la terapéutica, básicamente, por parte de los europeos, en que traen una medicina muy diferente a la que se practicaba en México, pero van incluyendo conceptos indígenas y van creando lo que diríamos la medicina mexicana propiamente.
Cuando en 1570 se abre la Universidad Real y Pontificia, y se abre la facultad, bueno, se abre la Facultad de Medicina de la Universidad Real y Pontificia. La universidad se abrió en 1556. Las cátedras son las que se daban en Salamanca. O sea, eran la cátedra de prima. La cátedra de prima es la que se daba en la mañana y que correspondía a anatomía y fisiología. Luego había la cátedra de vísperas, que es la que se abre algunos años después, y es vísperas porque se va por la tarde. Entonces ya empezaba a hablarse de enfermedades, de las alteraciones del cuerpo, de acuerdo con el concepto europeo de enfermedad, que era el concepto humoral, el desequilibrio de los cuatro humores que tenía el cuerpo, sangre, bilis amarilla, bilis negra y flema. Entonces, en ese desequilibrio habría que buscar sustancias que pudieran nuevamente equilibrarlas. Restablecer el equilibrio. Restablecer el equilibrio. Y era la forma en que se hacía. Y finalmente se abre ya casi en el siglo XVII la materia de método Medendi. Y método Medendi corresponde a terapéutica. Entonces era el estudio ya de las plantas medicinales, pero con este concepto europeo. Y se empiezan a ver plantas medicinales americanas, mexicanas básicamente, y las plantas europeas que también empiezan a llegar. Entonces se arma un concepto totalmente diferente del que era en la época prehispánica y del que se manejaba en Europa. Claro. ¿Podríamos repetir un poco para que quedara claro a nuestro auditorio cuáles son estas primeras cátedras que se imparten? Entonces la primera es cátedra de prima, que la imparte el doctor Juan de la Fuente, que es la fecha que nosotros conmemoramos en esta secuencia de eventos. Luego, algunos años después, la cátedra de vísperas. Es 1595. Y finalmente, bueno, no finalmente, sino que posteriormente, método Medendi. Y ya a mediados del siglo XVII, 1635. La de cirugía. No, la de matemáticas y astrología. Matemáticas y astrología, uh-huh. Y luego viene cirugía. Matemáticas y astrología. ¿No? ¿Por qué? Qué interesante. Estamos hablando de hace cuántos años y, bueno, últimamente sabemos que cada vez está siendo más importante regresar a lo multidisciplinario, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué esta combinación, doctor? Porque se pensaba que las conjunciones de las estrellas y de los planetas ejercían influencia sobre la Tierra. Esta era una viejísima idea. Se manejó como astrología en cierto momento, pero a partir del siglo XVI se trató de establecer una conexión científica a partir de la observación, no de la creencia, sino de la observación. ¿Qué se puede notar en los cambios de las estaciones? ¿Qué diferencias hay entre el clima de Nueva España y de España? ¿Qué diferencias hay entre el clima de México y el Perú? ¿Y cómo se dan las enfermedades ahí? Entonces, la astrología se va convirtiendo poco a poco en climatología médica y en geografía médica. Uh-huh. Y tiene una función de ciencia. Entonces, es curiosísimo, no hay una cátedra de astronomía en la Real y Pontificia, sino de astrología establecida en la Facultad de Medicina. Y matemáticas, porque ya en el siglo XVII las matemáticas entran a ser el lenguaje en el que se interpreta la naturaleza. Claro. Hay que traducirlo a números. Uh-huh. Pero, curiosamente, también en nuestra universidad, la cátedra de matemáticas nace en la Facultad de Medicina. Claro. Y esto viene desde Hipócrates. Hipócrates, uh-huh, dentro de su concepción, habla del pronóstico de la enfermedad. Y, uh-huh, para poder encontrar el pronóstico de la enfermedad se necesita ver la influencia astral y el medio ambiente en el que vive el enfermo para ver en qué momento se puede resolver su problema de salud. Claro. Yo creo que ya desde entonces, o ya podemos decir que existe mucho tiempo en donde se hace patente la influencia que tiene el medio ambiente en la salud o enfermedad de la persona. Por supuesto. ¿Sería así? Sí, se llega al nivel de decir qué aguas y en qué lugares, qué fuentes, qué pozos, qué acueductos, claro, llevan aguas que son sanas versus aguas malsanas. Uh-huh. Aquí en México eso fue importantísimo, claro, sobre todo en el siglo XVII que se empieza a contaminar más la cuenca lacustre. Claro. Y se plantea, tenemos fuentes maravillosas en Santa Fe, uh-huh, y las plantas que crecen alrededor son más medicinales que las que crecen en otros lados, aunque sea la misma planta. Ajá. Sabemos que estas ideas después se modifican, pero también si pensamos en el metabolismo de la planta, sí hay ciertos datos que se pueden rescatar perfectamente.
Claro. Bueno, y ya que hablamos de esta caracterización, una primera caracterización de cuáles fueron estas primeras cátedras, doctor Viesca, yo le preguntaría, ¿quiénes participaban en estas cátedras? Bueno, al principio un grupo de gentes para crear las cátedras. Hay una solicitud y las cosas eran lentas. En Palacio las cosas van despacio, decían, ¿verdad? Sí. Siguen siendo ciertas muchas veces. Sí. Sí. Tardan como 7 años. Empezar a plantear, queremos una cátedra, hasta que finalmente se hace el concurso en 1578. Y el primer catedrático es el doctor Juan de la Fuente. Es un médico mallorquino que había venido a México unos 12 años antes. Tenía una buena clientela, era el médico de la Inquisición, era una gente con buena reputación y era un médico renacentista en todos los sentidos de la palabra. Hemos encontrado documentos de los libros que le confisca a la Inquisición para ver si es cierto que pensaba correctamente. Válgame. Y, bueno. Y este hombre pues tenía las obras de Erasmo de Rotterdam y se las sabía bien. Sí. Tenía las primeras ediciones hechas ya en la imprenta moderna de Galeno, de Hipócrates, y se lo sabía bien. Y tenía todos los libros de medicina renacentista de última vanguardia. O sea, era un hombre perfectamente actualizado. Ahora, él gana la cátedra de prima y le ejerce hasta que se muere en 1595. Poquito después aparece Juan de Plasencia, que gana la cátedra de Vísperas de Medicina. Y ahí es donde se empiezan a dividir. Hay una cosa curiosa, al principio un profesor daba todo. Ya. Anatomía, fisiología, terapéutica, todo, 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 todo. Cuando hay dos cátedras, los dos profesores dan todo. Hasta en el siglo XVII, a mediados, se plantea que debe de haber una secuencia. Y entonces un profesor empieza, el otro continúa, el de terapéutica termina. Y ya tenemos tres gentes que toman a los alumnos secuencialmente. Pero al principio eran las cátedras como en Europa. Un profesor llevaba toda la carrera hasta que se recibían los alumnos. Después aparece un tercer profesor, Juan de Contreras, que gana la cátedra cuando muere de la Fuente. Estas gentes no escribieron, ninguno de los tres nos dejó nada escrito, pero son gentes de las que conocemos que tuvieron un gran prestigio y que trabajaron muy bien. Posteriormente aparecen otro grupo de médicos, gentes que son alumnos de ellos y que empiezan a escribir libros que no se publican. Otros escriben libros y no llegan a ser catedráticos, como Juan de Barrios a principios del siglo XVII. Y cuando se establece la cátedra de método y de cirugía en 1621, el que gana la oposición, todo se hace por oposición, ahí estamos, regresamos a esa sana tradición, es el doctor Cristóbal de Hidalgo y Vendaval, que él tiene unos apuntes de cirugía muy importantes. Ahora, para encontrar grandes libros relacionados con la enseñanza, tienen que pasar varios años. Hasta 1685 se escribe el primer libro de texto especial para los alumnos de la Facultad de Medicina. Lo escribe el doctor Diego Osorio, que era el catedrático de prima en estos momentos, 1685. Y el libro se llama Principia Medicina, Epítome de Principia Medicina. Y es una mezcla. El latín era la lengua en la que se estudiaba medicina entonces. Pero como ya se empezaban a formar cirujanos que no sabían latín, se les toma en cuenta y tiene algunas secciones en español. El libro contenía los aforismos de Hipócrates, un resumen de lo que decía Galeno, un resumen de astrología médica, cuántos días debe durar una enfermedad, cómo se deben de quitar, cuánto esperamos para que saber si el tratamiento realmente es efectivo o no. Y finalmente plantea una serie de casos clínicos y la forma de analizar las autopsias. Entonces es un primer libro completo. Estamos en vísperas, estamos trabajando en él, traduciendo las partes en latín y buscamos, yo pienso que será para principios del año próximo, presentar una edición facsímil con una traducción de los textos y un estudio de lo que significaba. Esto pues, es muy importante para recordar nuestros orígenes en la facultad, aunque de lo que dice este libro, pues el 1% es válido en la actualidad. Claro. Yo creo que es muy importante mencionar esto, perdón, doctor, porque ya cuando se tenga esta publicación, bueno, hacemos una cordial invitación a todos los egresados, a toda la comunidad médica de la Facultad de Medicina en todo el país, quizá en otros países, para que se acerquen a la universidad y vean a través, en este caso, de la página de la UNAM o de la propia coordinación, pues cuáles son estos materiales que van saliendo, que muy seguramente en breve estarán también a distancia. Quería ahondar un poquito en este terreno, que uno de los primeros egresados de la Facultad de Medicina
Juan Agustín Farfán. Uh-huh. Escribe un libro en 1586. Él nunca fue profesor. Trabajó un poco con la universidad y trabajó en los hospitales, pero escribe un libro que fue fundamental para todos los médicos de la práctica cotidiana, el Tratado de Medicina, uh-huh. en la cual se encuentra plasmado toda esta visión de la medicina científica del siglo XVI con el uso de plantas medicinales mexicanas. El uso de plantas medicinales mexicanas. Y muchas enfermedades. Y tratado como libro de alta importancia, claro. Y aparte escrito en español. Sí, y esto es muy importante. Claro. Porque él escribe una cirugía años antes, en 579. Uh-huh. Y esto es para divulgación. El médico, cuando enviuda y se hace viejito, se mete como fraile agustino. Pero entonces no puede dejar de seguir siendo médico. Y atiende a los agustinos en primer lugar. Cambia su nombre de Pedro a Agustín. Uh-huh. Y después, era Pedro García Farfán, ¿verdad? García Farfán. Uh-huh. Queda como Agustín Farfán. Uh-huh. Y publica. Pero después sigue pensando. Y en 86 empieza a redactar este libro, ya no de cirugía, sino de medicina. Uh-huh. Que lo publica en 95, uh-huh. finalmente. Y hemos encontrado ejemplares de este libro en Perú, en Bolivia, en las misiones de Argentina y del Paraguay. Uh-huh. Era el libro que usaban como texto allá para ejercer la medicina. O sea, es un libro de influencia prácticamente continental. Y en bibliotecas españolas. Ya. O sea, sí llegó al continente europeo. Entonces sí fue, y no fue el único. En esa época se publican alrededor de 10 libros por médicos mexicanos y algunos barberos. Aquí cabe mencionar que la cirugía es una profesión separada de la medicina. Son dos profesiones totalmente diferentes. Siendo el cirujano una profesión o una actividad más que nada de mucha menor categoría. Claro. Aunque se dan cursos en la Facultad de Medicina. Ajá. O sea, hay cirujano con título junto al cirujano empírico. Uh-huh. Yo creo que eso también es muy, muy importante aclararlo. Y bueno, justamente en aras de seguir ilustrando a todos ustedes esta parte de la historia de la medicina, invitamos a nuestros invitados, valga la redundancia, y desde luego a usted que nos acompaña con el favor de su atención, a ver la siguiente entrevista. Una entrevista realizada al doctor Humberto Gasca González, él es cronista de la Facultad de Medicina, y nos va a hablar sobre los orígenes también de las cátedras, lo cual nos va a permitir ahondar sobre esta información para después pedirle a usted, doctor, si nos platica un poco cómo van evolucionando estas cátedras en la Real y Pontificia Universidad, por favor. Así que vamos a ver esta entrevista. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México tiene un papel fundamental en nuestro medio. ¿Qué se puede relatar? Que efectivamente es la institución con mayor tradición y abolengo en México para la formación de personal de salud que atiende a la población en diversos órdenes: prevención, curación, rehabilitación e incluye preparación y estímulo para la investigación en las áreas del conocimiento, propiciando la difusión correspondiente. Es adecuado señalar acontecimientos trascendentes. La primera cátedra de medicina en México se comenzó a impartir el 7 de enero de 1579, a poco más de 25 años de la apertura de la Real y Pontificia Universidad. Luego sería Pontificia. Otro acontecimiento, la creación del Establecimiento de Ciencias Médicas en el año de 1833, que se considera un antecedente directo y que se ha escrito representaba una alternativa razonable para la modernización y desarrollo del pensamiento científico mexicano. Ocupó distintos lugares
convento de Belén, colegio de San Juan de Letrán, convento de San Hipólito, colegio de San Ildefonso en dos ocasiones, por lo que alguien la refirió como la escuela peregrina. En uno de ellos, en el colegio de San Ildefonso, se le llamó Escuela de Medicina. Al adquirir el antiguo Palacio de la Inquisición en 1854, ya se mencionaba como Escuela Nacional de Medicina. Esta fue la entrevista con el doctor Humberto Gasca González, cronista de la Facultad de Medicina, y un poco retomando parte de la información en esta entrevista, doctor, le había comentado antes de la misma, ¿cómo evolucionaron estas cátedras en la Real y Pontificia Universidad, por favor? Mira, estas van evolucionando de acuerdo con la modernidad que se estaba dando en la medicina científica europea. Tenemos al doctor Salgado, que escribe un libro muy importante sobre fisiología, que muestra todo cómo va evolucionando y retomando muchos de los conceptos europeos que sí llegaban a México. A pesar de la Inquisición, que eran revisados y expurgados, muchas cosas sí llegaron en una forma importante y en un tiempo muy, muy pequeño. Entonces, podríamos decir que estábamos al nivel de lo que se estaba dando en Europa. Ya en el siglo XVIII. Uh-huh. Esto es 1727, lo que refiere el doctor. Exacto. Okay. Muy bien. Y esto es el surgimiento de lo que se llamó la Ilustración, ¿no? Los ilustrados. Y era tanto que muchos de los egresados de la Escuela de Medicina publican, por ejemplo, periódicos. Tenemos el Mercurio Volante, que era un periódico médico, es el primer periódico médico de América, en el que está narrando qué evoluciones está habiendo, qué descubrimientos pues ya químicos sobre medicina va habiendo. Y esto se estancó momentáneamente, y lo que decía el doctor Gasca, da origen al nacimiento del establecimiento de ciencias médicas, claro, que ya es la modernidad hacia el siglo XIX, hacia el la medicina científica, con un cambio de concepto importante. Claro. Muchas gracias, doctor. Y ya que mencionamos esto de cómo fue que se dio el establecimiento de las ciencias médicas, muy brevemente, doctor Viesca, yo quisiera preguntarle, en esta época, ¿quiénes son los personajes que sobresalen en este ámbito y algunas aportaciones a la enseñanza de la medicina, sí, por favor? Bueno, aquí tenemos dos situaciones. Primero, México se independiza. Uh-huh. Entonces, la Real y Pontificia se convierte en Nacional y Pontificia Universidad de México. Pero el programa esclerosado, con mucha referencia a las universidades medievales, ya no funciona. Entonces, se suprime la universidad. Y en 1833, octubre de 1833, se abren nuevos establecimientos de ciencias. El cuarto de ellos es el de Ciencias Médicas. ¿Quiénes están ahí? Importantísimo, Casimiro Liceaga. Este hombre había atendido a Morelos, había sido independentista fuerte. Después fue el médico de la esposa de Iturbide y asesor en medicina de Iturbide. Hay muchas ideas que se atrasaron en las revoluciones y en los cambios que hay en esta década del 20 al 30, pero finalmente él triunfa. Se reúne la medicina y la cirugía, es la primera gran aportación. Uh-huh. El título es médico cirujano, uh-huh, a partir del establecimiento. Se establece un programa que ve todas las ciencias que plantean la modernidad, la anatomía, la fisiología. Después se va a agregar química médica unos años después. Hay medicina legal, hay un curso de historia de la medicina por primera vez. Y todo esto de acuerdo a las últimas novedades que se dan en Europa. Quizá el establecimiento de ciencias médicas es el momento en el que estamos en la vanguardia del conocimiento. Ahí hay un ejemplo que es maravilloso. El doctor Carpio, profesor de fisiología, uh-huh, es el que inventa, podríamos decir, que los enfermos deben de comer. A los enfermos se les ponía dieta, uh-huh, y se les hacía sangrías. Llevábamos 2300 años de andar poniendo a dieta a las gentes. Uh-huh. Y Carpio, de acuerdo a la costumbre mexicana, denles atole a los enfermitos. Eso lo hacía la medicina indígena y fue escandaloso en su momento. Claro, me imagino. Empieza a darles atole a los enfermos de tifoidea, que en Europa se morían de hambre, uh-huh, y se empiezan a componer. Él es el origen de alimentar temprano a los enfermos. Sí. Es una cosa importantísima. Por supuesto, claro. También un alumno de él, Miguel Jiménez, es un agente que
es el de los primeros que hace la distinción, junto con dos franceses, de entre tifo y tifoidea. Son dos enfermedades totalmente diferentes que habían venido confundidas. Y la diferencia entre las tifoideas como dan en Europa a las tifoideas que dan en México. Jiménez es uno de los primeros que comienza a hacer autopsias, y ahí hay el criterio que señalaba el doctor San Filipo hace un momento. La enfermedad de humoral pasa a ser lesional. Ya no buscamos cambio en los humores, sino lesión. Ya. ¿Qué parte del cuerpo está lesionada, está lastimada, está modificada? Y Jiménez, con esto, comienza a hacer autopsias. A él también le corresponde distinguir perfectamente las etapas de evolución de las neumonías, que después de que aparecieron los antibióticos han cambiado muchísimo, lógicamente. Claro. Porque ahora que usamos antibióticos, cortamos la evolución natural de la enfermedad, claro, en beneficio de los enfermos. Pero él plantea, una neumonía debe de evolucionar en tales y cuales características, esperamos tantos días para encontrar que el pulmón está de determinada manera. Y a él también le debemos otra cosa importantísima, la posibilidad de curar por punción los abscesos hepáticos. Eso fue una revolución mundial. Se publica inmediatamente en París, en Estados Unidos lo toman en cuenta, y sobre todo los franceses que estaban en África toman un gran interés en tratar estos padecimientos. A la Escuela Clínica Mexicana, y Jiménez es su fundador, le debemos esto. Claro, muy, cosa, muy importante. Una cosa aquí muy importante, que todo el origen del cambio de concepto y del establecimiento de ciencias médicas se debe a dos médicos que estuvieron en el poder. Anastasio Bustamante, que fue presidente de la República, y Valentín Gómez Farías, que fue vicepresidente de la República con Santana. En funciones de presidente, abre el establecimiento de ciencias médicas. Entonces, ellos permitieron tener esta apertura para que llegara un nuevo concepto de enfermedad y se revolucionara toda la medicina mexicana. Claro. Pues muy importante es abrir nuestro horizonte, ampliarlo con respecto a lo que ha sido la historia y la evolución de la medicina hasta nuestros días. Nosotros vamos a seguir conversando aquí con nuestros especialistas y le invitamos un momento y le pedimos también un ratito de su atención para compartir con ustedes información importante con respecto a la programación de la barra EDUSAT. Así que vamos a ver esta información a una muy breve pausa y regresamos a seguir platicando con nuestros especialistas. Le recordamos que para las revistas de sexualidades tendrá que comunicarse en días hábiles a los teléfonos de Mirador Universitario 56-22-87-20 y 56-22-87-28. Vamos a ver esta información de la barra EDUSA. Seguimos aquí platicando con nuestros especialistas sobre la historia de la medicina y de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y bueno, regresando a este punto, yo quiero preguntarle al doctor San Filipo, ¿cuáles fueron los logros de la Escuela Nacional de Medicina en ese entonces y cómo se da propiamente la modernización ya de las ciencias médicas? Bueno, tomando un poco de lo que decía el doctor Gasca, en 1854 se compra el edificio y se asienta ya la Escuela Nacional de Medicina. Ya adquiere el nombre oficial porque habían venido jugándose con nombre de establecimiento de ciencias médicas, colegio de medicina, etc. Pero ya en ese momento se establece.
Y surgen los grandes médicos que ya mencionó el doctor Viesca, que van a dar grandes aportaciones a la ciencia médica. Pero también hay un regreso a la clínica importante, a la clínica también con armamentos, con el estetoscopio, y no el estetoscopio que estamos viendo, sino que era como una cornetita, como un reloj de arena, que se escuchaba. Y esto permite también que haya un incremento del conocimiento del cuerpo humano fisiológicamente y conocerlo ya en otra estructura, en este concepto de enfermedad lesional, ya con una ubicación propia en el organismo. Viene también la práctica de la medicina en los hospitales. Los hospitales desde la colonia y desde la Edad Media eran instituciones religiosas. Entonces eran lugares para bien morir. No eran centros médicos como pensamos que es actualmente. Y en el siglo XIX es cuando empiezan a ir los médicos a atender pacientes, a practicar las curaciones que empezaron a buscar, que empezaron a investigar. A tal grado que encontramos, por ejemplo, casos como el del doctor Carmona y Valle, que estaba haciendo investigaciones científicas al mismo tiempo con la misma tecnología que Pasteur en Francia, nada más que buscando otras causas de enfermedad. Entonces estaban en la vanguardia de la modernidad y van aportando y van cambiando también en una forma muy importante la práctica de la medicina mexicana. Van creando institutos de investigación. Se crean 6 institutos de investigación, unos para estudiar la bacteriología, para estudiar los rayos X, que los rayos X llegan a los 8 días o a los 15 días de haberse descubiertos en Francia por Röntgen, en Alemania por Röntgen, llegan a México inmediatamente. Se hace investigaciones de plantas medicinales con los conceptos científicos que ya estaban en boga en México. Se hay un regreso a las plantas medicinales mexicanas, pero con otra visión. O sea, hay un importante auge en todo lo que es la ciencia, sin descuidar la clínica y la terapéutica de los pacientes. Y se retoman muchas de las cosas que actualmente estamos nuevamente pugnando por retomar. La ética de atender a los pacientes, la conciencia de que están atendiendo a humanos, no la despersonalización que estaba dando la ciencia en esa época y la filosofía como el positivismo que estaba marcando que nada más lo que se podía experimentar era lo válido. Y en este contexto creo que es muy importante abrir un punto, doctor Sanfilippo, con respecto al restablecimiento de la universidad. Por ahí históricamente algo sucede, ¿no? Una problemática que se presenta en la universidad y de alguna manera la Escuela Nacional de Medicina contribuye a su restablecimiento. ¿Qué podemos decir sobre este aspecto histórico tan importante? Bueno, esta es la parte más importante en la cuestión de la universidad en su antecedente colonial, puesto que en 1833 se cierra la universidad. Y surge en esta dirección de enseñanza superior con los 6 establecimientos. Pero la continuidad de esta visión universitaria del conocimiento universal cae en 2 facultades, de las actuales facultades, la de medicina y la de leyes. Ellos son los que van a mantener vivo el espíritu universitario a lo largo del siglo XIX, para conectarse en el siglo XX con la fundación de la Universidad Nacional de México en 1910, y estas 2 instancias son los pilares que van a dar el surgimiento de la nueva Universidad Nacional de México. Entonces, este es el eslabón que nos permite unir el periodo virreinal con el periodo moderno de México y con esta línea de continuidad que tiene nuestra universidad. Claro. Yo creo que en este contexto es importante, como ya pasando propiamente a lo que es la modernidad, doctor Viesca, creo que es muy importante hacer mención de las aportaciones de médicos de gran renombre, desde luego en primerísimo lugar del doctor Chávez, un gran universitario que, bueno, plantea una serie de reformas, así como el comienzo propiamente del servicio social con el doctor Gustavo Vaz. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, estos son 2 puntos importantísimos en la década de los 30, ya del siglo XX. Y nos marcarían otra vez el gran problema de la modernidad. Es un problema que nos enfrentamos todos los días. ¿Qué hacemos en la Facultad de Medicina para ser modernos?
En 1933, en 1833 y ahora en el 2033. Es una labor. Chávez lo toma directamente. Y su primer planteamiento es, hay que hacer menos quirúrgica la medicina. ¿Por qué? Lo primero que tiene un gran desarrollo es la cirugía. Cuando no había elementos terapéuticos, no se podía curar nada. Lo que se operaba, sí se curaba. Uh-huh. Él pone el renglón en lo otro. Vámonos a lo médico. Vamos a desarrollar las ciencias médicas. Y en el programa, él dura un año, 10 meses como director de la facultad y revoluciona la facultad, deja su huella para el resto del siglo. Un nuevo plan de estudios, un nuevo programa que nos diga, modernicemos. ¿Hacia qué? Vamos a desarrollar ciencias médicas sin olvidarnos de las quirúrgicas. Por otra parte, bueno, sabemos que él es el creador de la cirugía de la cardiología mexicana. Claro. Y después va a estar en el instituto. Pero imprimir esto a la formación de estudiantes es fundamental. Estudiantes que estén en los hospitales, que estén en la clínica y que estén aprendiendo medicina en el contacto directo con sus maestros. Segundo es la entrada a los laboratorios. Rayos X se conocen desde siempre, pero no se utilizan siempre. Uh-huh. El laboratorio de análisis clínico se conocía, pero ¿cuánto se usaba en la práctica diaria? Esto se lo debemos al maestro Chávez y se incluye en las cátedras. Entonces, su búsqueda es médicos que puedan responder a todos los requisitos de modernidad. Después se agrega el doctor Bass, que plantea el servicio social. Él es director de la facultad un poco después que el maestro Chávez. Son de un mismo grupo, piensan problemas conjuntamente. Y yo diría, los dos son los grandes revolucionarios de la medicina mexicana del siglo XX. Sin ellos sería diferente, simple y sencillamente. Bass recupera la visión social. Una medicina que se vuelve científica, que va a la atención mejor si se quiere, no debe olvidar sus raíces. Y en un momento de crisis de la universidad, cuando se plantea que la universidad no está restituyendo al país lo que recibe de él, Bass dice, no, sí lo restituimos, pero vamos a hacerlo todavía mejor. Vamos a restituirlo trabajando directamente en los momentos en que los muchachos están egresando de las diferentes escuelas, trabajando socialmente en los medios rurales. Esto lo hace un poco antes de la fundación del Instituto Politécnico Nacional, que también va con esta misma intención. Claro. Y el primer servicio social que se establece es el de la Facultad de Medicina. Uh-huh. Esto se hace en 1938. Uh-huh. Queda ya formalizado. Después de se va haciendo poco a poco. En 36 se hablan las primeras veces. En 38 uh-huh. queda perfectamente establecido. Y cuando Bass es rector de la universidad, extiende el servicio social a toda la universidad siguiendo este modelo. Y luego, cuando es secretario de Salubridad y Asistencia, lo implanta en todo el país. Y en este contexto y dando seguimiento a la historia, doctor, ¿cómo se da la reorganización de la facultad aquí en Ciudad Universitaria? Bueno, esto se da ya en 1956, cuando se deja el antiguo edificio del centro de Santo Domingo, se viene a Ciudad Universitaria y entonces el doctor Raúl Fournier, el que va a dar toda una modernización. Este cambio importante que hace en la facultad, en ese momento Escuela todavía Nacional de Medicina, es la departamentalización de la facultad. Es decir, va a ser departamentos dependiendo de cada una de las especialidades médicas. Y esto le da una estructura totalmente diferente, permitiendo que haya en cada una de las especialidades médicas, y es una parte muy importante y fundamental de la Facultad de Medicina, la investigación en las áreas médicas. Entonces, cada departamento, aparte de dar clases que conforman todo el plan de estudios, cada uno de ellos también intervienen en la investigación propia de su área y en la publicación y difusión del conocimiento propio de cada departamento. Entonces, esta estructura es sui generis en la universidad. O sea, hasta ese momento. Muchas gracias, doctor. Quiero verificar nada más con mis compañeros en cabina si tenemos la segunda parte de la entrevista con el doctor Humberto Gasca. ¿Esto es así o continuamos?
Bien, vamos a continuar entonces. Me avisarán si esto es así, si no, seguramente es porque forma parte del programa. Me informan que ya está lista la entrevista. Entonces, es la segunda parte, le recordamos muy brevemente, del doctor Humberto Gasca González, cronista de la Facultad de Medicina, y que justamente nos va a permitir seguir ampliando esta información de todo este recorrido, trayectoria histórica de la Facultad de Medicina. Vamos a ver la entrevista y regresamos. Al principio del siglo XX, se habló de la conveniencia de construir la escuela cerca de los hospitales, pero se decidió hacerlo en la ciudad universitaria. Y luego de 102 años, el 17 de marzo de 1956, ocurre el cambio. En la ceremonia de despedida que se realizó, se reunieron en el patio principal autoridades, profesores, alumnos, trabajadores. Plaza de Santo Domingo. En la puerta de la facultad, el director Fournier, acompañado por las autoridades que presidieron el acto. 13:10 horas. Las puertas empezaron a cerrarse. Por espacio de 5 minutos se escucha a la banda y a todos los presentes que interpretan las sentidas golondrinas. Los pañuelos se agitan en actitud de despedida y los rostros entristecidos enmudecen para no pronunciar el doloroso adiós. 13:15 horas. Las puertas se han cerrado y ya terminan las golondrinas. Una porra a medicina y un toque de clarín anuncian que ha terminado una época. Nos queda el recuerdo de entrar a nuestros salones de clases, de observar al sustentante de examen profesional que sufría afuera del recinto, el desfile por los corredores de figuras señeras de la medicina mexicana. Una alumna conduce por las calles la bandera de la escuela, escoltada por cadetes de la Escuela Médico-Militar. Al llegar a la escuela en la ciudad universitaria, le fue entregado el fuego simbólico a un alumno de primer año. Hacen uso de la palabra un profesor, el presidente de la Sociedad de Alumnos y el director. La marcha y el himno de la escuela fueron cantados por primera vez en la ciudad universitaria y se concluyó con el himno nacional. Otros sucesos. El 21 de abril de 1960, en sesión del Consejo Universitario, y según se relata en el acta correspondiente, con aplausos al final, la escuela se convierte en facultad. Bien, esperamos que haya sido de su interés. A manera de cierre, la segunda parte de esta entrevista con el doctor Humberto Gasca González, quien es cronista de la Facultad de Medicina. Y ya que hablamos de Facultad de Medicina, hubo un momento puntual, seguramente, doctor Viesca, en el que se convierte de escuela a facultad. Y esto me lleva también a hablar de la importancia del posgrado en la Facultad de Medicina. ¿Qué podemos comentar sobre este punto? Claro, por favor. Y el doctor Gasca menciona la fecha, principios de los 60, uh-huh, abril. Y la razón de que la Facultad de Medicina sea tal, uh-huh, es que se ha consolidado un posgrado. Venían ya la vieja historia otra vez medievalizando. Uh-huh. Las viejas universidades medievales tenían la posibilidad de dar maestrías y doctorados. Cuando pasamos a establecimientos, en realidad esto pasa a otra cosa. Y el rescate que hace la Universidad Nacional va en este sentido. Aquellas escuelas que pueden dar posgrados vuelven a ser facultades. Tienen la facultad de formar gentes al más alto nivel profesional. Entonces, esto es muy importante porque durante todo el tiempo de la gestión como director del doctor Fournier y después sus sucesores, ninguno ha quitado el dedo del renglón. Plantean formar posgrado, formar médicos con posgrado, es un punto importantísimo. Uh-huh. ¿Qué tipo de posgrados? Primero, las especialidades. En medicina las especialidades tienen un papel muy particular. Siempre nos quejamos,
un neurocirujano actualmente tiene que estudiar 10 años después de que se recibió para ser neurocirujano, mucho más que cualquier doctor en lo que sea en otras facultades. Pero además se agregan los doctorados, maestrías y doctorados en ciencias básicas. Después se abren doctorados en ciencias sociomédicas. En fin, en esto la facultad se ha ido consolidando cada vez más, al extremo de que en el momento actual, más de la mitad del alumnado de la facultad está inscrita en cursos de posgrado. Tenemos el otro tanto que los alumnos que están estudiando medicina. Uh-huh. Esto es un punto importantísimo porque también posgrados obligan a investigar. Cada tesis de un posgraduado lleva investigación, investigación clínica, en las especialidades, investigación aplicada, investigación básica en los departamentos, lo que también ha hecho que en cierto sentido la facultad sea el instituto de investigación más grande de nuestra universidad. Uh-huh. Es algo que tratamos de que siga siendo así y que todos los que estamos en la facultad involucrados en esto insistimos. A nosotros nos ha tocado posgrados hacia bioética, posgrados hacia historia de la medicina, o sea, hacia antropología médica, hacia humanidades en medicina en particular. Es algo claro. Que es el futuro. Lo cual me lleva a pensar de manera importante y hacer énfasis con nuestro auditorio que le invitamos a que consulte la página web de la UNAM, www.unam.mx, para que de ahí usted elija la opción de poder tener acceso a la página de la Facultad de Medicina, en donde usted va a encontrar una oferta en materia de educación continua, presencial y a distancia muy importante. Cursos, talleres, diplomados, telemedicina, todo esto y mucho más, así que le invitamos a que usted conozca la gran oferta que ofrece la UNAM, en este caso en la disciplina, en el área, en las ciencias médicas, y que se traduce en una educación continua muy variada, y le vuelvo a insistir, tanto presencial como a distancia. La parte, sí. También ahondando en este terreno, la cantidad de publicaciones que se hace por parte de la Facultad de Medicina en estas áreas de investigación de posgrado también es enorme. Uh-huh. Tenemos un gran número de publicaciones indexadas a nivel internacional, uh-huh. y en el que se presentan investigaciones de primera mano y de primera fuente. Entonces también es un campo muy importante que no se puede olvidar. Claro. Muchas gracias, doctor. Estamos prácticamente ya cerrando el programa. Yo creo que un punto muy importante que me parece que puede ser de interés para el teleauditorio es el tema de la sobrepoblación. De la sobrepoblación de alumnos en la Facultad de Medicina, entre muchas otras cosas, con el boom, insisto, entre otras cosas, el auge de los 70s, de esta masificación de la enseñanza a nivel superior. ¿Qué es lo que sucede y qué podemos decir con respecto? ¿Cuál es el desenlace o cuál es la situación, estado del arte, hoy por hoy, de la sobrepoblación en la Facultad de Medicina? Lo que usted plantea en los 70s fue dramático. Así es, absolutamente. Teníamos nóminas entre 800 y 1,000 alumnos de ingreso por año, sí. Y se llegaron a subir a más de 6,000. Hubo un momento, esto no estoy seguro si fue 76 o 77, en el que hubo 12,800 solicitudes para entrar y entraron 9,000 alumnos. Por supuesto, hubo que inventar aulas, profesores, textos, todo. Hubo que improvisar brutalmente para poder responder a esa demanda. Poco a poco esto se ha ido otra vez controlando con los ingresos de previo examen y previo las gentes que vienen de las preparatorias por pase directo con promedios. Uh-huh. Y en la actualidad tenemos prácticamente otra vez el mismo número de alumnos que estaban entrando a principios de los 70s. Entonces hemos regresado a un balance razonable entre instalaciones, claro. Y población estudiantil. Que esto es muy importante hablando de calidad acá. Garantiza, claro. Calidad de nuestros estudiantes. Y con una así eficiencia es. Terminal bastante satisfactoria, porque de los 1,000 alumnos generalmente egresa por lo menos un 80%. Claro. Ahora, también esta masificación permitió que se abrieran las otras dos instancias universitarias, las de las facultades de estudios superiores. Así es. Iztacala y Zaragoza, que tienen es. También escuelas de medicina con programas diferentes, pero que también tienen una conjunción importante con nuestra facultad y que permiten dar otras opciones a los estudiantes que quieren ingresar a la universidad. Claro. Muchas gracias por esta información y desde luego también con respecto a las escuelas, a la carrera de medicina que se ofrece tanto en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala como Zaragoza, puede ser consultada a través de la página general de la UNAM, uh-huh. www.unam.mx. Bueno, yo quisiera pedirles ya para cerrar a ustedes dos como nuestros panelistas invitados, ¿cuáles son los cambios que hay en la enseñanza de la medicina en la época actual? De manera muy breve y de una vez una conclusión personal con
con respecto a los aspectos más importantes que ustedes consideren que tratamos en el programa del día de hoy. Sí. En términos de modernidad, la facultad ha estado buscando siempre, primero, laboratorios. Después, en términos de anatomía, el paso del cadáver a la posibilidad de analizar estudios computarizados, de tener realidad virtual que permita ver muchísimas cosas en la forma en que se van a ver en los estudios, por ejemplo, en las resonancias magnéticas. Hacer una correlación, no del cadáver a simple vista, sino lo que esperamos encontrar con estudios muy sofisticados en el momento de ver la clínica. Ahora, últimamente, se ha abierto una unidad con robots en donde los alumnos pueden aprender a intubar, a poner inyecciones, a poner venoclisis, uh-huh, a atender un parto, uh-huh, con robots. O sea, no se les va a morir el paciente, claro, pero sí les van a decir, hiciste esto mal y este robot ya se te murió en esta ocasión. Así es. De eso seguramente se hablará en otro programa. Es algo muy importante y muy novedoso, no solo en México, sino en Latinoamérica. Uh-huh. Y pues diríamos, la facultad ve al futuro. Uh-huh. Y lo más importante es que esperamos seguir formando los mejores médicos de México por los próximos muchos siglos. Claro. La facultad está en la brega y no la va a abandonar. Uh-huh. Los profesores de la facultad, los investigadores, tenemos la camiseta pues ya tatuada. Claro, el puma tatuado. El puma tatuado. Muchas gracias, doctor, y aprovecho para agradecerle que nos haya acompañado en esta telesesión. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Doctor, un comentario final. Este programa que fue de historia, y esto tratamos de demostrar que la historia no es nada más un cúmulo de cosas ahí aburridas y obsoletas, sino que tenemos una misión, los historiadores de la medicina y los historiadores en general, de poder resaltar lo que ha ido evolucionando y lo que ha ido surgiendo en nuestro país, que no surgimos de la nada, que no estamos tan atrás de otros países y que es importante también tener en cuenta que nuestra universidad está a la vanguardia de toda la investigación, la publicación y la enseñanza de la medicina. Muchas gracias, doctor. Orgullosamente UNAM. Orgullosamente. Así es. Y muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Muchas gracias, doctor. Muy bien, y desde luego lo más importante, agradecer a usted el favor de su atención, igualmente las llamadas telefónicas, correos electrónicos, con las sugerencias que nos hacen con respecto a la escenografía. En muy breve, una gran sorpresa, los cambios son necesarios. A diferencia de la televisión comercial, para nosotros lo más importante es poder transmitir a todos ustedes educación a distancia con el apoyo de televisión y contenidos educativos relevantes. Así que en breve, justamente con el apoyo del titular de la Facultad de Medicina, doctor José Narro, renovamos escenografía. A nombre del titular de la CUAE, doctor Francisco Cervantes, y del maestro Jorge León, director de proyectos y vinculación, y de todo el equipo que hace posible llevar a ustedes Mirador Universitario, esperamos que siga teniendo un excelente fin de semana y le invitamos a nuestro siguiente programa, cuyo tema será, en este caso también con Facultad de Medicina, la carrera del médico cirujano. Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.